No te vayas a caer tú con tu cámara. All right, guys, officially on the bus right now. On the way to Tequila, but we're gonna go to El Centro first to go get picked up from there. Ya ahorita vamos a llegar aquí para que nos recojan y nos lleven a Tequila. So we're gonna get picked up right now and get taken to Tequila. It's 300 pesos a person. What is that in dollars? Like a little over 100, no? 100 bucks? 150. Porque está a 19 pesos, como a 20 pesos. 20 pesos. 10, 31, 10, 100, 5. Como 15 dólares por persona. I'm over here saying 100, it's almost like 20 bucks, huh? Es como 15 dólares, creo. Like $15 or so per person. Gracias. 1700 for 5 adults and 1 kid, not bad. Pesos, right? Yeah. ¿Dónde guardas acá? Oye, me escucha claro. ¿Cuál es Mexicali? ¿No? Dorle. Dale, tía. Están esperando. Los locales. Me llamo Griselda, soy de Guadalajara. En las mañanas me levanto, me baño y me tallo el plátano. El plátano. Y sin un pedazo de esa, ya la ve. Y sí, es lo que dije yo. Baby, ¿dónde estamos? Se va la chingada, pero... Ah, ¿sabes qué? Dicen que estamos donde grabaron el video de Cristian Nodal de Adiós Amor. Así que aquí estamos, ¿eh? Sí, tío, ¿aquí es Tequila? No, todavía no. Todavía no es Tequila. Pero vamos haciendo recorrido, ¿verdad? Es la zona del Tequila. El campeón. El recorrido. Comenzamos. Son municipios que... ¿Dice que qué? Que si es Tequila, le digo que no. Ay, papá. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Guadalajara, Jalisco. Nos encontramos en la región del Tequila. Vamos a tener un breve recorrido. Tierra Azul, a mucho orgullo. Los invito a que vengan a Guadalajara a tomar uno de los mejores tequilas del mundo. De donde nos estén viendo, vengan a echar una vuelta. Sale. Yo pago el tequila. Buen día. ¿Puras Ford? Y sí, las clásicas. Mira, está chingón, no manches. Mira todas las mamá whisky. Algo de información, nada referente al tour, pero nos encontramos en una casa tequilera donde el dueño es fanático de los vehículos Ford e inclusive la camioneta de color naranja. Perteneció al señor Vicente Fernández Gómez, fue el primero que la sacó de la agencia y permaneció mucho tiempo en su propiedad, entonces de acuerdo hicieron una cierta amistad y el dueño de aquí se la compró el señor Vicente Fernández. Es el primer stop, I believe, from the whole tour. I'm not too sure what and what we're going to be looking at, what stop we're going to be making, but this is the first stop. I still haven't drank anything. ¿El blanco? I'm still sober. We do have the stizzy though. Ay, look at this mama whisky. Tiene la llanta aquí de lado, mira. Está adentro. Está bien cuidada, Qué chingona. Internacional. Ok, chicos y chicas, familia, aquí nos encontramos una parte representativa de lo que eran los molinos.
Esas autoclaves tienen una capacidad. Mande saludos para YouTube. Ok, chicos, se integran por favor de este lado. Ay, mira nomás. Este camarón. Aquí nos encontramos. Para ver si es verdad. Pues. Chúpalo. ¿Está pura cola o qué? Chúpalo, para que veas. Ya me muerde un pesito. Chupa un pedazo. ¿Nomás un pedazo? Sí, a ver si. Chúpalo. Empieza la magia de hacer un tequila. Aquí esta máquina en su interior tiene serpentín de vapor, por lo cual está hecho de cobre y de bronce. Guys, that truck right there belongs to Vicente Fernández. Mira. I can't believe that truck belonged to Vicente Fernández. That's so crazy. Ya no más. Pinches mamá whiskies aquí al 100. Y este es de lentejas con frijoles. Sí, ya se los vamos a servir. No se lo tomen todavía, chicos, porque también vamos a aprender a degustar el tequila. ¿Va? Sí. ¡Pam! ¡Ah, pinche cero! Estoy en peda. Qué poco aguanté. ¿Cómo te falta allá? No, pero ¿quién dijo que ya no? Todavía aguanto. Bien peda, pero sigo tomando, ¿eh? El primero es el más difícil. ¿Qué tal, chicos? Ahorita me está pensando lo mismo. ¡Ey! ¿Qué es degustación? No es por la chef. Tomar de la misma manera, ya es otro sabor, ya tiene sabores a la madera, ya es más ligerito. Yeah, that one tastes better. Yo ya ni la huelo, yo nomás la pruebo. Me la tomo pues y ya después la pruebo. Ah, no está. Toman unos fuertes. ¿Qué pasó? Está. All right, so this tequila shot that we're gonna get right now is 5 years old, guys. We're about to drink the fifth one right now, yo. Sí. ¿Son primero? ¿Ya es el quinto? Sí. El primerito que nos dio y este el quinto. ¡Su madre! Sheesh. Agarró sus botellas de las cremas. Estaban buenas, ¿ah? Están buenas. Mira, por tu amor me voy a empedar. So we just got to tequila right now. And then I'm pretty sure this is the church because it has a cross right over it. But do you guys see this pole right here? Basically, these guys down here at the bottom,
they climb up that and they tie themselves like by their feet and they spin around in circles and go down it. It's pretty crazy. I'm not sure if they'll do it right now or if they're gonna do it today, but it's pretty crazy. So now we're gonna go around the rest of tequila. If there's anything else you guys wanna see me do or go to or experience, let me know. But right now we're gonna probably go get another cantarito here in tequila. So the restaurant we just ate at, just to kind of give you guys an idea of what it is and how much this whole trip has cost, right? It cost about 300 pesos a person to come, which is roughly about like $15 a person, right? In US dollars. And here in tequila at the last restaurant that we were just at, that one was like $3,800 for all of us to eat. 3,800 pesos, excuse me, for all of us to eat. But that's not bad. It's about $31 a person, but that's including drinks, that's including food, that's including basically seafood, which is even that much more expensive when you go to another restaurant, you know? So I thought it was a pretty good price. But again, you kind of get like, the cost of eating here is similar to eating in the US, you know? But at the same time, it's cheaper because in the US, you'd pay like a premium for all of this stuff. But everything we ate, I'm pretty sure in the US would have been like $500. And I think it came up to like 190, so not bad. Yeah.